café y conversación con los padres. Soy enlace de padre Vanessa Mendoza de Harvard High School. Hi, welcome to Café en Conversación con los Padres here, and I am Rachel Garcia, parent liaison for Harvard Junior High. En el capítulo de hoy, entrevistamos la presidenta de BPAC, Rosa. Estaremos hablando con ella sobre más lo que es BPAC y también invitándolos a nuestra siguiente reunión. Today's episode, we will be talking with Rosa Alvarez, who is going to be telling us a little bit about BPAC. What is BPAC? Ahora, aquí tenemos nuestro enlace de padres de Jefferson, Alicia, hablando con nuestra presidenta, Rosa. So let's welcome Alicia. She is the parent liaison over at Jefferson Elementary here in Harvard. So, Alicia. Hola a todos. Yo soy Alicia, enlace de padres de la escuela Jefferson. My name is Alicia, and I am the parent community liaison for Jefferson Elementary. Muchas gracias, Rosa, por estar aquí. Thank you so much, Rosa, for coming. Rosa is our BPAC president. Rosa es la presidenta de BPAC. Entonces, muy bienvenida y muchas gracias. Gracias por tenerme. Thank you for having me. It's a pleasure. Thank you for inviting me. Oh, absolutely. So first, I would like to ask you, Rosa, if you would like to tell us a little bit about yourself. Si te gustaría decirnos un poquito más de usted. Of course. Well, I'm happily married. I have three kids. My oldest, she's 18. She just graduated in 2020 from Harvard District 50. I have an 11-year-old. She's a seventh grader, and I have a 3-year-old boy. Por supuesto, estoy felizmente casada, tengo tres hijos, tengo una hija de 18 años que se acaba de graduar en el 2020 del Distrito 50 de aquí de Harvard. Tengo una niña de 11 años que está asistiendo al séptimo nivel de Junior High y tengo un niño de 3 años que todavía no va a la escuela. Entonces, para las personas que no saben qué es lo que es BPAC, ¿te gustaría explicarnos poquito más de qué se trata BPAC? For the parents and families that are not aware of what is BPAC, I want to ask Rosa if she could tell us a little bit more about it. Sí, claro que sí. El BPAC es un comité bilingüe que está formado de padres, de maestros, de estudiantes, padres de estudiantes que están escritos en el programa dual, y algunos maestros también pueden ser parte del comité. Este comité tiene que estar formado por mayoría de padres, de estudiantes que están en el lenguaje dual o ESL. BPAC, what it means is Bilingual Parent Advisory Committee. This committee is formed with parents, teachers, liaisons. Most of the members need to be parents of the kids who are enrolled in bilingual classes, ESL or dual language. Okay, and so you've been the president for BPAC for about a year now. Rosa ha sido la presidenta de BPAC ya casi un poco más de un año. So what is it that you enjoy about being the president of BPAC? ¿Qué es lo que le gusta al ser la presidenta de BPAC? Pues lo que más me ha gustado de ser presidente de BPAC es que he aprendido mucho acerca del lenguaje dual, de la importancia de que los padres tienen que estar envueltos en la educación de los hijos. Cada taller que tenemos pues es un aprendizaje nuevo para mí. Me ha gustado mucho ser parte del distrito. No es algo que me pagan por estar aquí, es un servicio voluntario y que estoy muy feliz de hacerlo. And what I have enjoyed to become a BPAC president or a member, you know, what I enjoy the most is knowing more. I got more knowledge in regards of ESL dual language program, helping the district, helping other parents when we have events, or I always learn something from everybody else in the committee. ¿Cuáles son las metas de BPAC para este año? What are BPAC's goals this year? Okay. Well, this year,
You know, it has been difficult for all of us due to the COVID, but one of the main goals for this year, it is to get new members, especially, you know, the president, vice president, secretary, and marketing. That's one of the goals. We have a few more goals that we need to plan for at least one or two events for the year, for the parents, to set up new meetings, and mostly get new members. That's one of the goals. Every year is a goal, and that's the main one, to make this committee grow. Una de las metas del BPAC para este año es cambiar los miembros del comité, que es el presidente, el vicepresidente, el secretario y el de relaciones públicas. Este año queremos invitar a nuevos miembros para que tomen esos puestos. Otra de las metas es crear por lo menos dos o tres eventos en lo que queda del año para los padres o para los estudiantes. Siempre tratamos de planear algún evento que beneficie a los padres y a los estudiantes del distrito. Okay, so in what way does the district support BPAC? Well, this is the district support BPAC. Every time we schedule an event, you know, the district provides the building, the technology, computers, tables, chairs, sometimes teachers, you know, they're not part of the committee, but they come and help out and volunteer in each event. So I feel the district has supported the committee very well. Y pues la manera que el distrito apoya a nuestro comité es a través de prestarnos los edificios, los salones, de proveer servicio de tecnología. A veces ocupamos computadoras, ocupamos micrófonos. Las maestras que no son parte del comité también muchas veces vienen y nos apoyan en los eventos que hemos tenido. Han hecho un gran trabajo y pues estamos muy contentos con el distrito porque nos apoyan muy bien. ¿Cómo es que un padre puede hacerse miembro de BPAC? Bueno, los padres pueden hacerse miembros de BPAC. Es muy fácil. Simplemente es que tengan estudiantes en el distrito que estén inscritos en el programa ESL o Dual Language o programa dual. Simplemente tiene que tener disponibilidad y pues sobre todo ganas de apoyar al distrito, de apoyar a las maestras. Y que traigan nuevas ideas. Eso está abierto para papá o mamá de cualquier edad, no importa. Es una manera de acercarse más a la educación de sus hijos y estar más envueltos con las maestras y conocer hasta más personal del distrito. ¿Cómo es que usted se involucró? ¿Cómo o por qué usted se hizo miembro de BPAC? How did you learn about BPAC and how did you become a member? Well, the first time I've been a BPAC member for around probably 3 to 4 years now. The first time I was invited to a BPAC meeting, it was through a flyer or something in the mail. I think it was a very interesting title when I saw the flyer, and it grabbed my attention, and I decided to go to this meeting. And ever since then, I have been part of the meetings, and I haven't missed any of those meetings because I like to be close to my kids' education. You know, I wanted to know what's going on, and I felt when I went to this meeting, this was a good opportunity for me to be involved. ¿Desde cuándo y por qué he sido miembro del comité? Tengo alrededor más o menos de 3 a 4 años. La razón que yo entré a este comité fue a través de un volante que llegó por correo. Miré el título del volante y me interesó mucho el tema, y así fue como asistí a la primera junta de BPAC. Y desde ahí trato de no perderme ninguna junta, y pues miren, llegué hasta ser presidente del comité, que nunca me lo imaginé. Siempre he estado interesada en ser parte de la educación de mis hijos.
Y cuando fui a este comité, a esta junta, pues decidí que esta era la mejor manera de estar envuelta en la escuela. Y pues estoy muy contenta de ser parte del comité. So, if I became a BPAC member, which I actually already am, but for a parent who is not and would like to become involved, para un padre que le gustaría involucrarse con BPAC, ¿cuáles son las expectativas de ser parte del comité o parte de BPAC? What are the expectations of BPAC members? One of the expectations, we meet 4 times a year, okay, at least 4 times a year. So one of the expectations it is to, assist at least the 4 times a year that we meet. Also, we might have to meet more than 4 times. If we are planning a big event, you know, we need to plan for it. And more than anything, all we need is your availability to be there. Pues el requisito para estar en el BPAC es nos juntamos 4 veces al año, mínimo 4 veces al año. Tenemos nuestras juntas. En esas juntas planeamos los eventos que vamos a tener. Se requiere que tengan disponibilidad para asistir a esos eventos y ayudar con la planeación. Tal vez puede ser 5 veces. Cada año también tenemos un evento muy grande donde se juntan todos los padres del estado de Illinois. Yo ya he ido 2 veces a esos eventos del estado de Illinois y me ha gustado mucho, he aprendido mucho y más que todo es disponibilidad. Que tengas disponibilidad y ganas de estar envuelto en la educación de tus hijos. Ese es el requisito principal. So what else, is there something else that you would like for our families to know about BPAC? ¿Hay algo más que le gustaría que las familias supieran sobre BPAC? I would like to the families to know in regards to BPAC, sometimes us as parents, you know, we don't know how to express our voice or concerns. And through this committee, you are able to express your concerns about the district, about the school, about the education, about the programs. This is a good way to input your voice, your opinion, and bring it to the district. La mejor manera para las familias o que yo recomiendo este comité a las familias es porque muchas veces como papás, pues es difícil de, como papás, expresar nuestra opinión, nuestra voz, o no estamos contentos con la educación o programas que ofrecen a nuestros hijos. A través de este comité, tú puedes expresar tu opinión, tu voz, y puede llegar hasta el comité del distrito y podemos hacer llegar tus dificultades o tus pensamientos es a través de este comité. Es por eso que yo lo recomiendo a las familias que se envuelvan. Muchas gracias, Rosa, de nuevo por estar aquí con nosotros. Mm-hmm. Thank you so much, Rosa, for being here with us. Oh, are you welcome. It's a pleasure. And I invite all the families this November 12th of 2020 at 6 o'clock. We're going to have our second meeting of the year, which we are going to select a president, vice president, secretary, and marketing. I invite every single parent of the district to be part of it. It's going to be through Zoom. Mm-hmm. So you guys will get more information from the district, but it's a good way to begin to be part of this committee. Gracias por tenerme, es un placer y pues quiero invitar a todas las familias para este 12 de noviembre a las 6 de la tarde tendremos nuestra segunda junta anual donde se harán los cambios se seleccionará al nuevo presidente, al nuevo vicepresidente, al secretario y al de relaciones públicas. Es una muy buena oportunidad para los papás que están interesados en reunirse, en adherirse a este comité, pues aquí está la oportunidad, no la dejen pasar, es algo muy importante para ustedes, aprenderán mucho y también para sus hijos. Gracias, Alicia. Gracias. So if you would like more information, you can call 815-943-4022, or you can also come in contact with your parent community liaisons for your child's building. Si gusta más información, pueden llamar a 815-943-4022
o también se pueden comunicar con los enlaces de padre del edificio de sus hijos. Gracias, Alicia y Rosa, por esa entrevista. Para más información sobre la reunión virtual de BPAC que está programada para este jueves 12 de noviembre, por favor visite nuestro sitio web de Harvard Distrito 50 o comuníquese con su enlace de padre de su escuela designada de su estudiante para más información. Thank you, Alicia and Rosa, for this awesome interview. Please join us this Thursday, November 12th at 6 p.m. for our first BPAC night meeting. The links will be over at the Harvard District website or our parent liaison, District 50, Facebook page. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Thank you, and hope you join us again.